leyendas y mitologías antiguas que han prevalecido hasta nuestros días, convergiendo con nuestra vida cotidiana del siglo XXI. ¿Será que estas cosas, lejos de ser leyendas, son una realidad? Abramos el Grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. Hay personas que creen en la existencia de licántropos, también conocidos como hombres lobo, en distintas zonas de los Estados Unidos. En lo personal, yo no creo para nada que seres como los que vemos en películas como Van Helsing, The Wolfman o Gingersnaps puedan existir en la vida real. Seres humanos, ya sean hombres o mujeres, que se transforman en bestias antropomorfas con cabeza de lobo o de perro, con orejas puntiagudas y un torso humanoide cubierto de espeso pelaje maloliente. Y la principal razón por la que dudo que existan estas criaturas de leyendas, las cuales, por cierto, datan desde tiempos de los vikingos y de los antiguos griegos, es que las personas que creen en su existencia han sufrido un grave sesgo de la información, mal influenciados por elementos de la cultura popular, tales como películas, series o novelas de terror y ciencia ficción. Y no me malentiendan, la mitología del hombre lobo que se ha planteado desde inicios del siglo pasado en películas clásicas de terror es realmente fascinante, y no lo digo yo. Llevamos casi 100 años repitiendo esa fórmula en distintos medios de entretenimiento. El hombre que es mordido por una extraña bestia, que no es ni lobo ni hombre, pero que comienza a sufrir ciertas transformaciones en su anatomía, tanto interna como externamente, tales como los sentidos de la vista, el oído y el olfato, como si de un perro ahora se tratara. Además, el hombre, ahora hombre lobo, comienza a desarrollar una fuerza sobrehumana, amén de una velocidad digna de una bestia. Y entonces, una noche de luna llena, sí, todo eso es muy entretenido para sentarse a disfrutar una película. Diablos, incluso yo tengo mi libro Demonios de Luna Llena, bajo una premisa muy similar, y otro libro con licántropos como protagonistas, escrito por mí, que sale en unos meses. Pero lo que pocos saben es que estos elementos de la mordida, la luna llena y el aspecto del lobo humanoide son solo eso, inventos de la cultura popular, ni más ni menos. Y es que si llegaste a ver los episodios que realicé cuando este canal iba iniciando, sabrás que las leyendas originales de hombres lobo en Europa no hablaban de mordidas, ni de luna llena, ni de que la maldición, entre comillas, de la licantropía se pasaba de una persona a otra, como si se tratase de un virus. De nuevo, esas son invenciones infantiles para las cintas y novelas de terror de tiempos más modernos. Y es que las leyendas primigenias de hombres lobo, provenientes de Escandinavia y de Grecia, y que poco a poco se extendieron hacia Reino Unido, Francia y otros territorios europeos, hablaban de personajes más similares a los nahuales de México o los skinwalkers de los nativos americanos que hoy habitan en ciertas partes de los Estados Unidos. En la Europa medieval, la licantropía era tan severamente castigada por la iglesia debido a que era brujería negra. La forma de transformarse en hombre lobo, según se decía en aquellas épocas, siempre tenía que ver con un sangriento ritual
que debía llevarse a cabo durante varias semanas, en momentos específicos de las fases lunares y la posición de las estrellas. Al final del proceso ritual, el brujo malévolo obtenía una piel de lobo encantada, supuestamente por el mismísimo diablo. Y al ponérsela, el brujo se transformaba en un lobo. No, no en un hombre lobo. En una imponente bestia antropomorfa como la que vemos en las películas, no. Sino en un lobo, que físicamente no era distinguible de un lobo común y corriente. Así que como ves, la leyenda original del licántropo no es muy interesante que digamos, y por ello, Hollywood la deformó hasta convertirla en lo que hoy todos conocemos. Entonces, ¿qué pasa con todos los avistamientos que ha habido en distintas partes del mundo moderno sobre bestias que parecieran ser un híbrido perfecto entre bestia canina y humano? Quizá estos avistamientos podrían tratarse de algún tipo de criatura o monstruo que quizá tenga orígenes sobrenaturales o no, con ese aspecto que la gente relaciona con los hombres lobo de las películas, pero que habitan salvajes en varios bosques y zonas rurales de nuestro mundo civilizado, pues siempre son avistados en este tipo de lugares, jamás en paisajes urbanos. Escuchemos la siguiente historia real para intentar descifrar qué podrían ser estos monstruos, si es que no son hombres lobo, como muchos creen. El mismo fue relatado a un pequeño grupo de creadores de contenido estadounidense, conocido como Small Town Monsters, que se encarga de documentar y recopilar varios testimonios de personas comunes y corrientes en distintos poblados pequeños de los Estados Unidos sobre encuentros con seres inexplicables. El caso de hoy fue vivido por un hombre llamado Shane, que hoy en día ya pasa de los 50 años de edad, aunque cuando vivió esta experiencia, y lo recuerda perfectamente, en el mes de agosto del lejano año de 1985, apenas era un jovencito de preparatoria. Pero fue tan impactante para él que la experiencia quedó grabada en la memoria de Shane por el resto de su vida. Por aquellos años, Shane era uno de esos chicos que practican de todo tipo de deportes en la preparatoria, pero sobre todo se enfocaba y formaba parte de los equipos de atletismo y de básquetbol. La competencia entre sus compañeros era muy dura, por lo que Shane quería realmente sobresalir para, en unos años, conseguir una beca deportiva y así entrar a una buena universidad. Por ello, y apoyando su sueño, el padre de Shane lo puso en contacto con un amigo de la familia que se dedicaba a desarrollar planes de acondicionamiento físico y fitness para atletas profesionales y semiprofesionales. Por lo que, durante aquellas vacaciones de verano de 1985, Shane se puso aún más en forma y todos los días debía seguir una rigurosa rutina de ejercicio sin pretextos. Parte de esta rutina, y con lo que cerraba el día, era que debía correr 5 millas los 7 días de la semana, lo cual es equivalente a 8 kilómetros. Como en el sitio en el que vivía Shane, cuyo nombre y ubicación exacta no fueron reveladas por el mini documental para que ningún tarado quiera ir ahí a ponerse en riesgo, era demasiado caluroso por el día, en el verano. Así que Shane salía a correr ya que comenzaba a oscurecer, entre las 7 y 8 de la noche. El sitio predilecto de Shane para salir a trotar era una carretera que conectaba con el camino sobre el que se encontraba su casa, llamado hasta el día de hoy Temple Road. Si bien hoy en día podría ser considerado peligroso e incluso inconsciente salir a correr a esas horas y por un camino de carretera, recordemos que esto ocurrió en un pueblito en los Estados Unidos, en una época en la que los crímenes a mano armada y los asaltos eran prácticamente inexistentes en este contexto.
Y por si fuera poco, en 1985 no había tanta afluencia de coches, mucho menos en los caminos rurales. En fin, aquella noche de agosto, Shane estuvo procrastinando demasiado, pues no se encontraba de ánimos ni con energía de realizar su rutina de ejercicio. Pero al final, su hambre de gloria fue más fuerte que su pereza y desidia, y el chico salió a trotar por Temple Road. El problema era que ya casi daban las 10 de la noche. El joven atleta completó la primera vuelta sobre el camino de la carretera, sin un ápice de miedo, pero sí recuerda que estaba completamente oscuro ya para esas horas, mucho más oscuro que los días que salía a correr a las 7 u 8 de la noche. Además, cuando salía a esas horas, sí llegaba a pasar uno que otro automóvil o camión que iluminaba su camino con los faros. Pero aquella noche ya no pasaba ni uno solo por aquel camino tampoco transitado, y estaba absolutamente oscuro y completamente desolado de no ser por él. Después de un rato, Shane ya venía de regreso a casa sobre Temple Road, yendo hacia el sur, cuando empezó a sentirse raro. Fue uno de esos momentos en los que el llamado sexto sentido se activa. Y en mi opinión, este, entre comillas, sexto sentido, no es nada místico ni extrasensorial, sino que simplemente se trata del primitivo instinto que tenemos todos los seres humanos como las presas que realmente somos. Cuando nuestro oído capta un inusual sonido a la distancia, cuando nuestros ojos llegan a captar un veloz movimiento por parte de algo o alguien que no debería estar ahí y que se acerca a nosotros, y sin embargo, ahí está. Cuando los vellos de la nuca se erizan y un escalofrío recorre nuestra columna vertebral hasta la base. Ese no es ningún sexto sentido, sino nuestro instinto de presa que nos informa que hay un depredador acechándonos. Aquello que muchos llaman sexto sentido simplemente es miedo. El miedo más puro y primigenio que sigue grabado en nuestro ADN desde hace decenas de miles de años. Eso fue lo que Shane sintió en aquel momento. El chico jamás detuvo la marcha, y si bien no iba a toda velocidad, mantuvo constante el ritmo que llevaba. Este mal presentimiento hizo que Shane prestara más atención a su entorno, pues a pesar de que todo estaba oscuro, a simple vista, no había nada fuera de lugar. Al costado derecho de Temple Road había sembradíos de frijol, los cuales no eran muy altos y permitían ver si alguien o algún animal atravesaba dichos campos para tomar la carretera. De ese lado no había absolutamente nada. Los campos de frijol estaban estáticos, pues aquella calurosa y húmeda noche no había ni viento. Por otro lado, en el costado izquierdo de la carretera había sembradíos de maíz. Altos sembradíos de maíz de casi 2 metros de altura. Si una persona o un animal se ocultaba en medio de todas aquellas mazorcas, no había manera de poder verlo, mucho menos en medio de la oscuridad de la noche. Y entonces Shane lo vio. Los sembradíos de maíz se estaban moviendo, y lo que fuera que andara entre las mazorcas altísimas, se dirigía directo hacia él, hacia la carretera. En un primer momento, el chico no se asustó, pues dedujo que debía ser un ave o uno de los gatos callejeros que solían deambular por los caminos y las casas por las noches, para ver qué comida podían robarse. Pero la sorpresa se convirtió en miedo cuando notó que aquello que se movía entre el maíz era algo grande, pues el movimiento de las mazorcas era violento y muy marcado. No podía ser un ave o un gato lo que se aproximaba a él desde el campo de maíz. Era algo más.
era algo enorme y muy pesado. Entonces, Shane se paró en seco, sin dejar de observar hacia el campo de maíz, y eso que se aproximaba a él hizo lo mismo. Ahora, Shane estaba confundido. ¿Era alguien que lo estaba asustando para jugar con él? Quizá era alguno de sus idiotas amigos de la escuela, a quienes iba a ver al día siguiente, así que tenía sentido que fueran ellos. Shane pensó en ese momento que quizá sus amigos se habían enterado de su rutina diaria de ejercicio y habían decidido salir a jugarle una broma o algo por el estilo. «¡Qué graciosos son, idiotas! ¡Ya pueden salir!», gritó Shane hacia el campo de maíz, pero nadie le respondió, y aquello entre las mazorcas seguía completamente inmóvil, observándolo desde la oscuridad sin que Shane pudiera verlo a él. El chico se agachó y recogió una roca del suelo para arrojarla con fuerza hacia donde, él calculaba, se encontraba su amigo, o quizá era más de uno, que intentaban asustarlo, escondiéndose en medio del sembradío de maíz. Cuando la roca que arrojó el chico dio en el blanco, anunciándolo con un golpe seco, Shane esperó escuchar un grito de dolor de su amigo o de sus amigos y después una risotada. Entonces, los muy tontos saldrían de su escondite y se darían algunos amistosos golpes y empujones con Shane, despidiéndose hasta su reunión al día siguiente. Pero tras el golpe con la roca, nadie se quejó. A pesar de que el golpe parecía haber conectado, sea quien fuere que lo había recibido, no se quejó ni emitió el más mínimo sonido. Permaneció inmóvil, completamente inmóvil. Esto una vez más desconcertó a Shane, quien de lado y sin dejar de mirar hacia el campo de maíz, comenzó a avanzar lentamente por Temple Road. ¿Y qué crees? Que aquello que estaba entre el maíz comenzó a moverse en la misma dirección que él, pero aún dentro del sembradío, oculto por las altísimas mazorcas de maíz. Shane entonces se detuvo de nuevo y eso se volvió a detener. Eso ya era algo más que extraño, y Shane, en ese momento, dejó de sonreír. En el momento en que se dio cuenta de que no eran sus amigos jugándole una broma, fue cuando notó, entre un oscuro espacio que se formaba entre las mazorcas, un par de ojos rojos que brillaban en la oscuridad como los de un animal salvaje. Se notaba que lo que se encontraba entre el sembradío mirándolo estaba a cuatro patas y aún así era enorme. Ahora Shane podía comprender por qué al moverse esa cosa, todo el sembradío se sacudía violentamente. Antes de pasar al clímax de esta historia real, déjame pedirte que le des like al video y te suscribas a mi canal si te está gustando mi contenido. No olvides seguirme en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. También suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres tu ejemplar de mi libro, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon con entregas a todo el mundo, solamente haz clic en el enlace que está en la descripción del video o busca La Orden de Camazotz en Amazon.com. Y si quieres que yo cuente tu experiencia paranormal aquí en el canal, solamente envíamela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56-3800-0345. Ahora, continuemos con la historia de Shane. Shane no lo pensó dos veces y se echó a correr en dirección a su casa por Temple Road, esta vez a toda velocidad. Y sí, como ya lo esperaba el muchacho, la cosa en el maizal también corrió en la misma dirección que él. Era como si aquello que se ocultaba en el sembradío quisiera imitar sus movimientos.
Mientras corría por el camino, Shane intentaba comprender por qué la cosa que lo perseguía corría en paralelo a él desde el interior del maizal, en vez de salir del sembradío hacia la carretera y embestirlo por el costado. Pero entonces, al ver el cruce de caminos frente a él, lo comprendió. Aquella maldita bestia, fuere lo que fuere, era inteligente. Muy, muy inteligente. Y aunado al enorme tamaño que aparentaba, era quizá el depredador más peligroso al que el chico pudo haberse enfrentado. Unos metros adelante, Temple Road cruzaba con otro camino horizontal. Shane debía girar a la izquierda para dirigirse a su casa, y en el momento en el que diera vuelta a la izquierda en la intersección que se aproximaba, la bestia lo tendría justo frente a él. Y entonces sería cuando lo atacaría, cuando fuera más cómodo para el monstruoso depredador y más fácil atrapar al chico. Por tanto, Shane solo tenía unos cuantos segundos para pensar cómo salir de esa antes de llegar a la intersección, pues incluso si seguía derecho, la bestia tenía que salir del sembradío y esta vez no habría nada de por medio entre la criatura y Shane. Quizá incluso la bestia lo había estado observando mucho más rato de lo que él pensaba y lo había visto llegar por ahí y por ende sabía que tenía que dar vuelta para regresar a casa. Así que, si dar vuelta a la izquierda y seguir derecho eran la muerte segura, Shane supo que tendría que girar a la derecha en intersección, y por suerte para él, uno de sus mejores amigos vivía muy cerca de esa vuelta. Además, al girar a la derecha, se estaría alejando del campo y por ende, del monstruo. Y así lo hizo. Shane dio vuelta a la derecha. De alguna manera, él sabía que, a pesar de alejarse de la bestia al correr en sentido opuesto al que éste creía que lo haría, el monstruo saldría del sembradío de todas formas y lo perseguiría hasta la casa de su amigo, que era la última oportunidad de vivir que tenía. Shane sabía que, cuando aquella bestia saliera a la luz, fuera del campo de maíz, él no podía voltear hacia atrás para ver cómo era, pues sabía que se quedaría congelado al verla, simplemente por el tamaño que tenía. Pero hasta ese momento, Shane creía que se trataba de un animal. En la localidad donde él vivía, no hay lobos, solamente coyotes, pero estos son bastante pequeños, nada que ver con la monstruosa mole que lo estaba persiguiendo. Shane creía que podía ser un león o un tigre, que había escapado de un circo o de un zoológico o algo así. Pero al final, Shane estuvo a punto de ser la representación gráfica de la frase «La curiosidad mató al gato», pues cuando ya se encontraba corriendo por el camino que lo llevaría a casa de su amigo, no pudo evitar mirar atrás. Cuando lo hizo, casi se desmaya de la impresión. El momento en el que Shane miró hacia atrás fue el momento exacto en que su perseguidor salía del campo de maíz, confundido por el cambio de trayectoria en su presa. Sin duda, Shane había logrado sorprender a la bestia al girar en el sentido opuesto al que debía girar. Lo que estaba ahí de pie, en medio del cruce de caminos, mirando fijamente a Shane, no era ningún león, ni un tigre, ni ningún animal que él conociera o que hubiera visto en un libro o en la televisión. La cabeza del monstruo era como la de un lobo o la de un perro muy grande, con orejas puntiagudas y muy largas. Estaba parado en dos patas, como un hombre, pero cuenta Shane que sus hombros estaban grotescamente inclinados hacia el frente, como si se tratara de una persona con una terrible postura o incluso con una joroba. El hombre afirma que no tuvo ni tiempo ni ganas de mirar las patas de la bestia, así que no sabe cómo lucían estas. Lo que sí observó a detalle fue el torso de la criatura, y recuerda haber quedado impactado, sobre todo por el amplio y musculoso pecho de la criatura, que era como el de un físico culturista,
a pesar de lo deforme de sus hombros y de su espalda. Toda la criatura estaba cubierta por un espeso pelaje oscuro, aunque debido a la oscuridad, Shane no sabe si era de color gris o marrón oscuro o bien de color negro. Lejos de lo que creyó, el miedo que sintió Shane al ver a esta cosa no hizo que se congelara, sino que hizo que corriera aún más rápido, pues la adrenalina se disparó en su interior, y a su vez, el monstruo se volvió a colocar a cuatro patas y emprendió la carrera detrás de él. Afortunadamente para Shane, él era un atleta, así que llegó a casa de su amigo en tiempo récord. Brincó la cerca de este, apoyándose con una mano sobre ella para impulsarse, y aterrizó en la piscina que la familia de su amigo tenía en el jardín. Shane se quedó sumergido bajo el agua todo el tiempo que pudo, intentando ocultarse de la bestia, mirando hacia arriba. Shane estaba seguro de que, en cualquier momento, vería a través de la superficie del agua la distorsionada imagen de aquella bestia lobuna mirando hacia abajo, hacia el interior de la piscina, viéndolo a él, que ya no tendría escapatoria. El término hombre lobo jamás pasó por la cabeza de Shane, pues en aquellos años la imagen del hombre lobo que se manejaba en las películas y en la cultura popular era simplemente la de un hombre de nariz achatada, cabello largo y mucho vello facial, debido a las limitantes que había en efectos especiales por aquellos años. En cambio, en lugar de pensar en el término hombre lobo, Shane siempre se ha referido a lo que vio como Dogman, que significa hombre perro, un término también muy común en los Estados Unidos, derivado de los avistamientos de un supuesto hombre perro en varias regiones del estado de Michigan. En fin, al ver que la bestia no aparecía en el borde de la piscina, Shane salió de esta a toda prisa y corrió al interior de la casa de su amigo. Este se encontraba solo en casa y estaba sentado en la sala viendo televisión. Al ver a Shane ahí parado, azotando la puerta de la casa tras de sí, empapado, el amigo gritó aterrorizado y en respuesta, el nervioso Shane también gritó. Después de decirle que se callara, pero sin explicarle nada aún, Shane le dijo a su amigo que cerraran todas las puertas y ventanas de la casa y así lo hicieron. Al terminar, Shane miraba por cada ventana de la casa, hacia afuera, en busca de la criatura para ver si seguía ahí, pero esta ya no se veía por ninguna parte. Shane tuvo que llamar a su papá, quien fue a recogerlo en su camioneta, y de regreso a casa, no vieron nada en Temple Road, ni en el cruce de caminos, ni en el sembradío de maíz. Simplemente la bestia había desaparecido, y Shane narró su historia a sus familiares y amigos. Algunos la creyeron, pero muchos más no lo hicieron. ¿Qué tal que estas criaturas no son hombres que se transforman en bestias en ciertas noches del mes? ¿Qué tal que son depredadores sobrenaturales que lucen así las 24 horas del día y que habitan en estado salvaje en los bosques y zonas rurales? Entonces, si esto es verdad, los osos, lobos y zorros que habitan en los bosques no son los únicos depredadores de los que uno debería preocuparse. ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que haya sido con lo que se topó Shane aquella noche de agosto de 1985? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like en el video y compartirlo con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Sígueme también en TikTok, en Instagram, Facebook y Spotify. Y suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres comprar mi libro de terror, La Orden de Camazotz, exclusivo de Amazon, con entregas a todo el mundo, solamente haz clic en el enlace que está abajo en la descripción del video o busca el título del libro directamente en Amazon. Y si quieres contarme tu experiencia paranormal aquí en el canal, solamente mándamela a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com
o a mi número de WhatsApp, el 5638 00 0345. Esto fue El Grimorio de Rix y El Encuentro Paranormal en Temple Road. Nos vemos en la oscuridad.